Hola a todos y bienvenidos a Laberinto de Divisas, ahora en la sesión americana. Les saluda José Recaurte Jaén aquí desde Barcelona. Hoy es jueves 1 de junio de 2017, primer día de trading, día de trading del mes, eh, mes de junio, claro está. Y en esta ocasión vamos a revisar lo que siempre hablamos: los que son la, los pares que van contra el dólar americano. Están relacionados con materias primas. En este caso hablaremos del dólar canadiense, dólar australiano y dólar neozelandés. Vamos a tocar por encimita qué está sucediendo con el, el dólar índice DXY en futuros de XA en CFDs continuos. Hay que recordar que su capital está en riesgo y que toda la información presentada en estos videos es de carácter educativo. Recuerde que por ende no constituye oferta ni eh, oferta de servicios financieros ni asesoría privada. Muy bien, pasamos entonces a la MetaTrader 4, popular plataforma de ejecución en los mercados financieros, ocupa más del 20% del mercado. Privado, vamos a iniciar aquí. Vamos a pasar directamente al, al dólar índice, y esto es algo que hemos hablado. Estamos en gráfica diaria, lo cual quiere decir que cada barrita que usted observa representa un día de operación. Aquí tenemos la media móvil de 100 periodos, de media móvil de 200 en color verde y 50 periodos en color azul. Vamos aquí a notar cómo estamos en los últimos, eh, veamos aquí contando la presente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puede decir 11. Los últimos 11 días de operación, días activos de trading, estamos en esta zona que va marcada entre el 96.70 y el 97.70 para el dólar índice. Esto se ha convertido por ahora en el movimiento lateral. Está, se puede decir enjaulado el precio del dólar índice, lo que le ha impedido al dólar pues, tomar fortaleza en contra de algunas monedas. Ahora, ¿qué se necesitaría para confirmar un movimiento al alza? Pues aquí tendríamos que tener un cierre, eh, un movimiento nuevamente de ataque como se ve en esta ocasión movimiento de ataque hacia el 9770 cierre y apertura por encima de esa, de esa eh, región de precio para entonces buscar el 98 0,79810, posteriormente 9850 y finalmente eh, hacer un movimiento hacia el precio 99. Muy importante tener en cuenta, dependiendo cómo se mueva el dólar índice, recuerda, uno puede entonces ubicar sus posiciones a favor o en contra del dólar. Pasamos entonces inmediatamente al libro negro del Forex y vamos a iniciar con el dólar americano contra el dólar canadiense. Aquí podemos observar una pequeña recuperación a partir del 1,3390. Ah, tenemos una, algunas señales de de compra en lo que ya puede verse como una indicación por parte del libro negro del forex de buscar posiciones de venta todavía en base a la fórmula que utiliza este indicador se consideran que la probabilidad favorece a las ventas en corta tomar en cuenta la primera resistencia 1.3560, posteriormente el 136 20 como niveles de soporte el 1.3390 y finalmente el 133 35 hay que recordar siempre cuando estamos operando el dólar canadiense, tener un ojo puesto, bien, bien puesto en el movimiento del petróleo. Pasamos ahora al dólar australiano contra el dólar americano. Se mantiene aquí, vemos este movimiento, si se puede tomar en cuenta, vemos cómo aquí un tipo de. podría llevarse a una formación de M, pero lo más importante es ver aquí tendríamos un canal ascendente y aquí estamos en el canal descendente. Ahora, si tomamos el canal descendente, vamos a ubicarlo aquí. Vamos a ponerlo de esta forma. Claro, canal descendente. Usualmente hemos visto el canal ascendente. Si lo tenemos así, estamos en la parte inferior del canal. Podríamos entonces, a pesar de que estamos en busca de favoreciendo ventas de acuerdo a la tendencia. Aquí vemos la barra roja, probabilidad de venta. Eso es lo que se favorece. Aún así podríamos, en base a un, un patrón histórico, vemos toda la región aquí eh, del 10 a casi el 15 de mayo ofreció soporte. Podría dar su movimiento un lo que se llama el counter trend, un movimiento aprovechando un pullback que puede ser mejor entrada para ventas y también podemos aprovechar esa pequeña posición para ir largos, comprar dólares australianos. Eh, ir en contra del el sentimiento de mercado y eso podría arrojar aproximadamente unos 50, 60 pips. Si sí se da, hay que recordar: si en ese caso tomamos este tipo de posición, eh, la mejor zona para ubicar la orden de protección, el, el stop loss, sería cerca del 73.60 hasta el 73.40. Niveles a considerar: resistencia 75.40, posteriormente 75.90. Soportes, hemos mencionado ya el 73.60 y el 7310. y finalmente vamos a ver el dólar neozelandés contra el dólar americano aquí se mantiene muy interesante fíjese cómo se ha este todo este desarrollo esta posición sería un canal ascendente que ya conocemos 288 pips en lo que aproximadamente dos semanas ahora a tomar en cuenta que es lo más importante fíjese ahora todavía eh, bueno, estamos en una en la mitad del camino eh, favoreciendo ventas pero ya favoreciendo compras ¿Qué se puede entender aquí esta flecha que señala el libro negro del negro del forex pues puede ser una puede ser un pullback saludable dentro de esta tendencia alcista que puede dar entonces una continuación hasta dónde puede llegar bueno podría ser aquí el 70 30 y también el 70 ahora que hay que considerar cómo se va fortaleciendo el dólar americano si usted ve que en el dólar índice todavía hay una debilidad presente pues entonces podría e iniciarse ese movimiento alcista favoreciendo al dólar de Nueva Zelanda. Ni de a considerar dónde hay un cambio, un pullback aquí, en el 71.20. Aquí, próxima resistencia, 71.75. Niveles de soporte importantes, 69.40 y posteriormente 68.80. Eso sería todo aquí en laberinto de divisas. Volvemos mañana con más información y estaremos hablando de otras herramientas importantes. Vamos a ver algunas técnicas de entrada con el famoso pin bar. Aquí en laberinto de divisas.